Como pudiste darte cuenta en este par de videos, por alguna razón existe una tendencia de odio hacia los protagonistas de un programa, caso de casi todos los protagonistas de Nickelodeon. En esta ocasión, abordaremos y daremos un motivo del porqué y si eso no ha justificado el odio hacia Tori Vega. Desde un comienzo, pese a la historia de motivación y superación de Tori, las bases planteadas en el entorno donde se desarrolla Victorious no apoyaron al personaje. Una escuela repleta de jóvenes talento en actuación, canto e instrumentos, hicieron parecer a Tori la menos talentosa y carismática de todos, cuando pese a no serlo a simple vista, Tori se desarrolla enormemente en las 4 temporadas de la serie, mientras personajes como Beck, Robbie o el propio André se mantienen casi estáticos entre el piloto y el último episodio visto. Inclusive en el caso de Kat, teniendo una enorme involución intelectual que tocaremos en próximos videos. Entrando fácilmente a un entorno donde claramente no pareciera pertenecer, y muchos suelen argumentar que todo se le regala a Tori, la preferencia, más oportunidades o incluso su lugar en Hollywood Arts, no viendo un contexto hacia esta situación. Sabiendo que en Hollywood Arts las audiciones para ingresar a la escuela se realizan frente a todos los profesores, director y Sinjin, en un espacio cerrado donde cualquier error o rechazo que tengas quedará en ese mismo lugar. Mientras que Tori realiza una presentación perfecta frente a un público, todos los maestros, director y Sinjin, sin previa preparación más allá de conocer la canción y coreografía por los ensayos de su hermana, reflejando así un talento puro y una mayor dificultad en su audición. A diferencia del resto de personajes de la serie, Tori realiza una transición al ambiente que se vive en Hollywood Arts. Se adapta a la idea de realizar una carrera musical exitosa y, sobre todo, se lo toma completamente en serio. Pues a diferencia de las problemáticas que presentan el resto de personajes como una cita, enamoramientos o rompimientos, Tori ya ha pasado por todo eso. Los problemas que ella pudiera tener surgen todos y cada uno de la adaptación a la serie, buscando junto con André todo tipo de oportunidades en la actuación o canto para poder mejorar, mientras el resto lo toman como un segundo plano. Uno de los momentos donde veo el mayor reclamo hecho hacia Tori se da en el piloto de la serie, justificando que todo el odio de Jade hacia Tori surge en este momento. Hombre, qué jaqueca. Intentaré hacerte sentir bien. ¿Juegos de mesa? Kilos de besos. Lo probaré. Cuando en primer lugar, es Jade quien comienza. Con la letra L, tanto en el idioma original como en el español, Beck tenía toda clase de respuestas negativas, siendo él quien escoge besar a Tori, y creando una de las rivalidades más tóxicas de toda la serie, donde Tori trata en todo momento de reparar lo ocurrido con Jade, mientras ella llega al grado de querer herirla de gravedad. ¿Por qué no te puedo besar? Es por Jade. Jade y yo terminamos. Sí, pero besar al exnovio de tu amiga... Te quitó tu lugar en los Platinum Music Awards. Escucha, Beck, creo que Jade y yo no somos amigas, pero somos amigas. Creo que besar a su exnovio... No le haré eso a una amiga. Habiendo personajes acosadores, manipuladores y psicópatas, existe una evidente doble vara de medir con los protagonistas, donde el personaje debe ser el mejor al cantar, bailar y actuar, pero no debe opacar al resto, pues eso sería quitarles oportunidades. Debe apoyarlos a desarrollarse y no ser egoísta con sus problemas, pero no tanto porque el personaje se convierte en una Mary Sue. No debe tener actos malos y egoístas, pero tampoco debe de comportarse tan diferente del resto, pues sería un personaje plano. Todas estas características adjudicadas errónea e injustamente hacia Tori Vega. Siendo un personaje que ha demostrado apoyar a sus compañeros y amigos, incluida Jade, que como todos los personajes comete errores, pero aprende de ellos y los compensa y corrige. Complementado con este video donde no solo demuestro que Tori es el mejor personaje de la serie, sino uno de los mejores de Nickelodeon.
Este video ha sido traído a ustedes gracias a Magis TV, donde podrás encontrar todo el entretenimiento que quieras en un solo sitio. Bueno, eso va a ser un problema porque cuando me pediste que buscara esa película, me pasé 5 horas al teléfono localizándola y hablé con Helen para dejarme proyectarla. Al igual que Steve, algunas veces tienes ganas de ver Euphoria, otras La Casa de Papel y algunas otras la serie de Loki. Pero, ¡oh, sorpresa! No están en el mismo lugar. Está tan difícil, estoy sin dinero en la cartera. Pero no se preocupe, papá. Pero no se preocupe, pues la solución es Magis TV, donde podrás encontrar películas, series e incluso televisión en vivo completamente gratis. Únicamente deberás instalar la APK en el comentario fijado desde tu televisión o computadora y podrás disfrutar de las más de 35,000 películas y series que hay, incluidas, claro, como en este canal, las series de Nickelodeon, Malcolm el de en medio y de Big Bang Theory. Así es que corre e instala Magis TV. Dejando de lado el que te caiga o no mal el personaje, ¿por qué las personas la odian entonces? En el año 2013, en una entrevista a Ariana Grande, esta es modificada por una revista, donde supuestamente mencionaba haber recibido bullying por uno de sus compañeros en el programa. Sin dar nombre o alguna mínima referencia, todos apuntan directamente a Victoria Justice, haciendo mención de que Victoria envidiaba la carrera musical de Ariana, la cual ella no pudo tener, cuando verdaderamente no hay una sola prueba más allá de las suposiciones de la gente para afirmar esto. Y muy similar a lo ocurrido con Jamie Lynn Spears y Alexa Nicolás, las personas esperaban una relación o envidia de este tipo. Concluyendo, por el tipo de serie y el resto de personajes, Tori Vega no estaba hecha para hacer un alivio humorístico como el resto, teniendo una historia de trasfondo que fue opacada por las menciones de Kat y su hermano, o la vida emo de Jade, sumado a los rumores que hubo en donde nadie se preguntó la versión de Victoria Justice. Pusieron tanto a ella como al personaje de Tori en la misma cesta que Jamie Lynn Spears y Zoe Brooks. Fuera de eso, en mi opinión, no parece haber argumentos fundamentados para odiar al personaje de Tori. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.